Relatos de la Cripta. Protagonistas: John Collins, Peter Cushing, Roy Dotrich, Richard Green, Ian Henry, Patrick McGee, Barbara Moray, Nigel Patrick, Robin Phillips y Ralph Richardson. Basados en historias escritas por Al Feldstein, Johnny Craig y Bill Gaines, originalmente publicados en revistas. Se separen, por favor. Durante el reinado de Enrique VIII, cuando los monasterios en Inglaterra fueron disueltos y sus ocupantes torturados, decapitados en público o asesinados en secreto, algunos de ellos se ocultaron para proteger su religión. Los cuerpos putrefactos y esqueletos que verán en estas cuevas pertenecen a estos mártires religiosos. Estas catacumbas son peligrosas, así que debo advertirles que no se separen. Manténganse juntos. Broche. Por aquí debe estar. Gracias. ¿Y ahora por dónde? Pues intentémoslo por aquí.
Cerrado. Lo siento, me equivoqué. Por aquí no hay salida. Retrocedamos. No hay salida por ahí. ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? Todo a su tiempo. ¿Cómo salimos de aquí? Todo a su tiempo. Tengo prisa. Puede esperar. No puedo esperar, tengo una cita. Siéntense todos. Tengan la amabilidad. Siéntense. Les aseguro que tengo un propósito. ¿Qué propósito? ¿Por qué vinieron aquí? No lo sé. Yo conducía mi auto y... algo me hizo... ¿Y cuáles son sus planes al salir de aquí? ¿Planes? ¿Planes? Joan, la mejor esposa del mundo. Con amor, Richard. Un gran beso. ¡Feliz Navidad! Esta es la póliza. ¡Mami!
momento, querida. Mamá subirá en un minuto. Querida, ¿qué sucede? ¿Ya llegó Santa Claus? No, hija. Sé buena niña y duérmete. ¿Y puedo verlo cuando llegue? Ya veremos. Pórtate bien y duérmete. Si no, Santa Claus no vendrá. ¿Qué es esto? No es nada. Es la tarjeta de Navidad de papá. ¿Estás lista? Buenas noches. Buenas noches, mami. ¡Buenas noches, papito! Especial. Un hombre diagnosticado como homicida maníaco ha escapado del hospital de homicidas dementes. Mide 2 metros, pesa 95 kilogramos, ojos oscuros, calvo y tal vez esté vestido de Santa Claus, pues robó el traje de una tienda en Burley. A todos los residentes del condado se les suplica tengan cuidado y llamen a la policía si lo ven. Y ahora continuamos nuestro programa de villancicos navideños. Thank you.
¡Carol! 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 ¿En dónde estás? Tonterías. No era mi intención. ¿No era su intención? ¿Y usted? Iba a ver a mi esposa y a mis hijos. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Bueno, ya estoy listo. ¿Tiene que ser esta noche? ¿No puedes irte mañana? No, no puedo. Mi cita es en la mañana. Conduciré toda la noche para llegar a tiempo. ¿Cuándo volverá? No lo sé. Lo sabré hasta llegar ahí. Pero te llamaré. ¿No te despediste de los niños? No, ahora voy. Noches, papi. Buenas noches, cariño. No te olvides de llamarme. No. Adiós, querida. Adiós. Ten cuidado. Lo tendré. Vino la mudanza esta mañana. Sí, ya lo veo. ¿Los muebles estarán allá cuando nosotros lleguemos? Sí. Qué lástima tener que dejar un departamento tan bonito. Así es, querida.
Ambos hemos tenido que dejar algo. Te amo, Susan. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Claro que lo sé. Creo que lo que hice es correcto, Susan. Un beso a mis hijos esta noche y... Con un demonio. Vale la pena para ambos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Estás cansado. Déjame conducir. Sí. Lo siento, fue una pesadilla. Susan. Susan, ¿dónde estás? ¿Está loco? ¿Acaso quiere que lo maten? Querida. ¿Qué te sucede? Por favor, cálmate. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa?
¿Sí? Susan. ¿Quién es? Soy yo, Carl. ¿Carl? Carl, no puede ser. No puede ser. ¿Qué quieres decir? Carl. ¿Dónde has estado? Por favor, vete. Me estoy volviendo loco. ¿Qué es esto? Los muebles. No comprendo. ¿Cómo es que...? Volví aquí. Después del accidente, quedé ciega. ¿Ciega? Y Carl murió. ¿Muerto? Hace 2 años. Fue una pesadilla. Así que por eso tenía tanta prisa. ¿Por dejar a su esposa e hijos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Quién es usted? Les aseguro que tengo un propósito. ¿Qué clase de juego es este? Juego. Solo trata de asustarnos. ¿Qué es lo que quiere? Les quiero mostrar algo. Algo de su mente. Algo que deben enfrentar. No quiero. Es que deben saberlo. Deben. Es muy amable, ¿no lo creen? Sabía que algunos de ustedes querrían un regalo. Así que este es tu regalo, querida. Gracias, señor Grimstack. De nada. Ahora les diré algo. Mi esposa se llamaba Helen. Mary Helen Grimstack. Yo la llamaba Helen. Es un bonito nombre. Bueno, adiós. Adiós. Despídete. Adiós, Marge. Adiós, Julie. Dos pajaritos estaban sobre una barda. Uno era Peter, el otro era Paul. Se fue Peter, se fue Paul. Volvió Peter, volvió Paul. ¿Ustedes creen poder hacer eso? Hola, James. ¿Qué tanto ves? A Grimsdijk y su consabida repartición. Lo hace cada año en su cumpleaños. ¿Cómo lo soportas? ¿Soporto qué? Vivir enfrente de ese hombre. Solo colecciona basura. Es un pepenador. Su casa ofende. Los juguetes que les da a los niños los recoge de la basura y los repara. ¿Por qué no vende su casa? Ya le he hecho ofertas. Pero ama demasiado su casa. Dice que ahí vivieron él y su esposa y que ahí quiere morir él, donde murió ella. Arruina el vecindario y deprecia el valor de la propiedad. Adentro debe parecer porqueriza. Él es propietario, no debe nada. No hay nada que hacer. Adiós, adiós. Lo veré mañana. Cierren la reja. Adiós. Adiós.
¿No hay nada que hacer? ¿Qué has estado haciendo, James? Acaban de destruir el jardín del señor Baker. Pobre vecino del señor Grimsdyke. Estaba tan orgulloso de sus rosas. Mis preciadas rosas. Años de trabajo. Deben haber sido los perros de Grimsdyke. Esto ya es demasiado. Presentaré una queja oficial. ¿Pero por qué se los llevan? Son mis amigos. Sargento, por favor... Es una orden judicial. No tiene licencia. Yo no puedo pagar licencia. Lo siento. Es una orden. Sargento. Querida. Querida. ¿Estás ahí, querida? ¿Estás ahí, querida? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Hay algo que quieras decirme? Dame el mensaje. Piénselo, consejero Ramsey. Grimsdyke se retirará en 2 años. Es un buen empleado. No veo razón para que el consejo del pueblo... Es muy viejo. Trabajan mejor los jóvenes. Perdería su jubilación. Y le ahorraría dinero al pueblo. Pobre Grimsdyke. Creo que ya no tiene trabajo. Las flores están un poco secas, querida. Hay más en el jardín. Mañana te traeré más. Jamie, mi pequeño Jamie. Ah, ¿dónde has estado? Oh, qué bueno que no te llevaron. Bienvenido a casa. Ahora hay que ahorrar.
Helen, Helen, mira quién está aquí, el pequeño Jamie. Ahora eres mi único amigo, tú y los niños. Pensé que era mi deber de vecino enterarnos de lo que pasa. Le agradecemos mucho que nos avisara, señor Elliot. Es difícil saber lo que hacen nuestros hijos fuera de la casa. Es terrible. Sí. Con solo ver la casa, se percatarán de la inmundicia en la que vive. Constantemente invita a los niños. Solo Dios sabe con qué motivos. Y no olvides lo que te dije. No te acerques a ese hombre. Pero, mami, es un viejito tan amable. No me discutas. No quiero que lo vuelvas a ver nunca. ¿Por qué no juegas en tu jardín? Y ya deja de recibirle dulces. Es pura basura. El lugar debe estar sucio. Tú y tu señor Greenside, recuerda que no quiero que te le acerques. Pero, mamá... ¡No me discutas! No lo entiendo. Todos eran tan amables. Y ahora... sin trabajo, sin niños... ¿para quién haré juguetes ahora? No importa. Nos tenemos el uno al otro, ¿no es así, querida? Es todo lo que importa. Una cosa más y venderá su propiedad. Por una miseria. ¿Qué estás pensando? Día de San Valentín. Solo faltan 2 semanas. ¿Y? Le enviaremos tarjetas. De parte de todos los del pueblo. Tiene muchas cartas hoy, señor Greenside. Oh, buenos días. Muchas, muchas gracias. Qué bien. Oh, qué amables. Mira, querida. Y ni siquiera es Navidad. Bueno, no es que tenga importancia si es o no Navidad. Veamos qué son, a ver... una tarjeta de San Valentín. Pero si tú eres mi único amor, créemelo. Los niños son ruidosos, las campanas más, el perfume penetrante y tú hueles mal. Los niños son ruidosos, las campanas más, el perfume penetrante y tú hueles mal. No me gusta eso. A ver. Un árbol es bello si su dueño lo cuida. Nuestro pueblo es feo porque tu presencia lo arruina. Algunas personas viven en el campo, otras viven en la ciudad. Haznos un servicio. Tírate al río y... ¿Qué le hace Grimsaika a ese maldito perro? No deja de ladrar. Pensándolo bien, no he visto a Grimsaika durante días. Desde el día de San Valentín. ¿Qué te parece? La puerta está abierta. El lugar está impecable. Pensé que estaría sucio. Thank you.
La misericordiosa bondad del Señor caerá sobre aquellos que tengan temor de Dios y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Por haber halagado al Todopoderoso, que en su gran misericordia acoja el alma de nuestro hermano, Arthur Edward Grimsdyke, que aquí yace. Entregamos su cuerpo a la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esperando la resurrección y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Qué gentil en pagar el funeral. Para redimir. Es lo menos que podía hacer. Era mi vecino, hermano. Por este hermano nuestro. ¿Qué es eso? De San Valentín. Las que quedaron del año pasado. Cuando... Hace ya un año. Sí. Hoy día de San Valentín, febrero 14. Un año exacto. Voy a dormir. Te veré mañana. Que descanses. Sí. Fuiste malo y cruel. Desde el principio. Ahora
En verdad, ya no tienes... Es cierto. Es cierto. No me... agradaba Grimmsike. ¿Y qué es lo que hago aquí? Ya verá. Pues así están las cosas. Todo está perdido. ¿Todo? Más que todo. Tienes deudas. Te advertí que no utilizaras dinero que se te había confiado. Y lo arriesgaste demasiado. Son riesgos. Pero pudimos haber ganado mucho. ¿Y ahora qué haré? Bueno, tienes dos opciones. Primera... la bancarrota. Según tú, eso sería deshonroso, ¿no? De cualquier manera, tienes que afrontarlo. Además, ya has hecho cosas deshonrosas en tus negocios, no lo olvides. Rudo, desalmado, tal vez cruel. Es verdad, para erigir el Imperio Jason tuve que hacerlo. ¿Nadie te obligó? Yo solo. Sí, es fácil hablar, pero tuve que luchar mucho para triunfar y siempre alguien salía lastimado. Pero siempre pagué mis deudas. No, no voy a ir a la bancarrota. Si tu intención es tratar de pagar tus deudas, ya puedes empezar a vender todas tus cosas de valor. Tu propiedad, tus pinturas, todo. Mi casa. Todas las cosas que he adquirido a través de los años. Tendrás que hacerlo. Pues no lo haré. Es la única forma. Sí, no hay nada más que hacer. Venderemos. Sé que es un terrible golpe. Nuestra vida está aquí. Todo lo que hemos adquirido por todo el mundo. Recuerdo bien esta. La compramos en una extraña tienda de Hong Kong cuando le vendiste armas a... ¿Recuerdas lo que ese hombrecillo de la tienda nos dijo cuando se la compramos? Sí, úsenla sabiamente. Aún me pregunto qué es lo que quiso decir. Ralph, ¿alguna vez habías visto esta inscripción grabada en la base de la estatua? ¿Inscripción? Sí, aquí en la base. Tres deseos concedo, y no más, a cada dueño de mí, y los deben contar. Cada deseo se hará realidad... Así que, cuidado con lo que pidan. No entiendo lo demás, pero la última palabra es lamentar. ¿Qué significa eso? Úsenla sabiamente. Oh, si pudiera concedernos tres deseos. Son cuentos de hadas. Me recuerda una historia que leí hace tiempo sobre... Podríamos pagar nuestras deudas. La garra del chimpancé, sí, eso era. Deseo, la leí cuando estuve en la escuela. Tener mucho dinero. Mucho dinero. ¿Qué? ¡No, no! Demasiado tarde. Ya está hecho. Ahora recuerdo en qué terminó la historia. ¿Y no tuvo un final feliz? Oh, tú mismo dijiste que solo era una historia. Como nuestros tres deseos. ¿Diga? Ah, hola, Charles. Necesito que vengas a mi oficina. ¿Ahora mismo? Sí, de inmediato. ¿De qué se trata? Es muy importante. Es sobre dinero. Espero en 15 minutos. Voy para allá. Era Charles. Quiere que vaya a verlo ahora mismo. Dijo que se trata de dinero. ¿Dinero? Uh-huh.
posible que se haga realidad nuestro deseo. ¿Sí, él habla? Lamento informarle que su cliente, el señor Jason, acaba de morir en un accidente. ¿En su auto? Sí, a 15 kilómetros de su casa. ¿Y ya se lo comunicó a la señora Jason? No, aún no. Encontramos algunas cartas en su bolsillo que indicaban que no es solo usted su abogado, sino amigo de la familia. Pensamos que sería mejor que... ¿Que yo se lo diga? Sí, por supuesto. Se lo diré. Descuide. Lo encontraron en el auto, destrozado. Obviamente perdió el control, derrapó. Enid, tal vez este no sea el mejor momento, pero... creo que esto aliviará un poco tu pena. Ahora eres una mujer rica. ¿Rica? El seguro de Ralph siempre tuvo una póliza muy alta con una indemnización doble por accidente. Oh, Charles, deseé mucho dinero, mucho. Ralph me advirtió que no lo hiciera. Fue una coincidencia. No es una coincidencia, es un hecho. Esa cosa concede tres deseos. Usé uno para pedirle que me diera mucho dinero. Voy a pedirle que me regrese a Ralph. ¿Conoces la historia de la garra del chimpancé? Sí, es la historia de una pareja que recibe una garra de chimpancé y pueden pedir tres deseos. Pidieron dinero y obtuvieron dinero porque su hijo murió atrapado en una máquina de la fábrica. Enid, no debes pedir que regrese Ralph. ¿Por qué no? Porque en la historia la madre desea que regrese su hijo y regresa, pero en las condiciones en que murió, mutilado y destrozado. Debo tener cuidado de no cometer el mismo error. Pediré que Ralph vuelva como estaba antes del accidente. Deseo que Ralph vuelva exactamente como estaba antes del accidente.
mirarlo. No, no mires, Enid. El cuerpo está destrozado. Se equivoca. No estaba destrozado. El señor Jason murió de un infarto, en una curva. Deseé que regresara como estaba antes del accidente, pero ya estaba muerto, de un infarto. El accidente no lo mató. Pediré un deseo más. Enid. Gregory, por favor, déjame sola. Deseo estar a solas con él. Todavía tengo un deseo. Uno más. Tendré mucho cuidado de no desperdiciarlo. Por favor, te lo suplico. Por favor, deseo que Ralph reviva ahora. No quiero que muera nunca. Lo quiero a mi lado, respirando, hablando. Vivo para siempre. Pedí que Ralph reviviera. ¿No te das cuenta de que lo embalsamaron? Tus venas están llenas de líquido embalsamador. Lo están quemando. ¡No! ¡Henry! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Por favor! Querías que viviera para siempre. Por eso no puedes matar. Cada parte de su cuerpo está viva. Y seguirá viva y sufriendo para siempre. ¿Y ahora qué? ¿Qué vieron ellos? Lo más importante es lo que usted verá. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de nosotros? Advertirles lo que puede suceder. No me importan sus advertencias. Quiero irme de aquí. Muy bien, pero deben escuchar mi advertencia. ¿Señor Rogers? Mayor Rogers. Muéstrame mi cuartel y que alguien baje mis maletas. Shane, por aquí. Había cuadros en la pared. ¿Dónde están? Eran propiedad de su predecesor, señor. Bueno, ya compraremos más. Iré a Londres a ver algunas galerías. ¿Dónde están los hombres, los pacientes? Están comiendo, señor. Querrá decir cenando.
Buen provecho, señor Carter. Gracias, Harry. Días. Me llamo Rogers. Mayor William Rogers. Me han asignado como su nuevo superintendente. Tengo amplia experiencia como oficial del ejército. Les prometo que realizaré mi trabajo lo mejor posible. Espero que nos llevemos bien. Si hay alguna queja, con gusto la atenderé en mi oficina en la hora que ustedes gusten. Buen día. Buen día. Buenos días. Shane. Bien, Shane. Después de unos cambios, nos gustará este lugar. Elmridge, asilo para invidentes. Siempre hace frío. Estás bien, compañero. Ya verás. Te daré otro cobertor. Los demás me han pedido que venga a hablarle. ¿Sí? Es sobre la calefacción. Ha hecho mucho frío las otras noches. Me preguntaba si... Por razones de economía, la calefacción se apaga a las 8 de la noche. A esa hora, ya están en la cama. No tiene caso. Las camas están frías y no hay suficientes cobertores. Trato de administrar este lugar eficiente y económicamente. El presupuesto actual no incluye la compra de nuevos cobertores. ¿Sabe usted algo sobre invidentes? No, no hasta que me encargué de este lugar. Pero estuve en el ejército 20 años y aprendí a tratar todo tipo de hombres. Con el debido respeto, señor, no somos soldados. Y los hijos no son como los que ven. Hemos perdido un sentido. Y la pérdida de ese sentido agudiza a los demás. ¿Sabe a qué me refiero? Sentimos todo más agudamente. Si la comida es mala, nos sabe peor. Si la habitación está sucia, percibimos cualquier mancha. Si un insecto se arrastra en el suelo, lo escuchamos. Y si hace frío, lo sentimos más. ¿Por qué no vende esa pintura y nos compra combustible? ¿O cobertores extra? No sabía que la administración de los gastos de este lugar la llevaba usted, señor Carter.
Buenos días. Lavatrastes. Qué burla. No tiene caso. Lo siento, Green, ya no hay más. No hay segundo plato. Es que las raciones se redujeron. El superintendente dice que hace lo que puede con los precios tan elevados. Se toca antes de entrar a una oficina privada. ¿Qué desean? ¿No ven que estoy comiendo? ¿Y qué es? ¿Un jugoso bistec mientras a nosotros nos dan bagazo? Hago lo mejor que puedo con el limitado presupuesto. Usted come carne y bebe vino. Yo soy el oficial a cargo. No está en su maldito ¡señor ejército. Carter! En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. ¡Sí! Elmridge, asilo para invidentes. Necesito un doctor. Ya son más de las 12. Doctor. ¿Quién quiere un doctor? Es Greenwald, señor. ¿Y no puede esperar a que amanezca? Está enfermo. Muy enfermo. Le echaré un vistazo. Shane, espera. Al cobertor. ¿Cuál es Greenwood? Ya está muerto. Bien.
¿Shane? 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 ¿Qué demonios están haciendo? ¡Regresen al dormitorio! Ahora nosotros damos las órdenes. Mayor Rogers, señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hacen a mi perro? Tiene hambre, Mayor Rogers. Aliméntenlo, por favor. Denle de comer. Todo su tiempo. Pero deben alimentarlo. Podría ser peligroso. Se volvería loco, por favor. Lo sé, Mayor Rogers. Thank you.
están haciendo? Allá afuera. Ya lo verá. Muy pronto. Escúchenme. Denme algo de comer. Por favor, no he probado bocado en 2 días. ¡Por favor! ¡Alimenten a mi perro! ¡Por favor! Él ya comerá. Mayor Rogers, señor. ¿Qué es todo esto? Debo llegar a mi nuevo puesto.
No sé, ¿por qué me detuve aquí? Yo sí. Ya se pueden ir. Que mueren sin arrepentimiento. No les advertía. Les mostraba por qué estarán aquí por una eternidad. Tal vez usted...